Sí, profe. Okay. Están. Espérenme, porque ya se trabó mi máquina. A ver, está Erika. Sí, presente. Víctor. Sí, presente. Edwin. Presente. Arturo. Presente. Janet. Presente. América. Presente. Pau. Katia. Presente. Juan. Presente. Polo. Marco. Diana. Presente. Beatriz, Alicia. Presente. León. Presente. Joaquín. María. Presente. Rodrigo. Presente. Fer. Presente. Misael. Presente. Sandra. Presente. Dara. Presente. Dani Morales. Presente. Oscar. Presente. Edson. Luis. Presente. Nino. Estefanía. Presente. Ariadna. Presente. Toño. Presente. Mauricio. Presente. Pau. Presente. José. Presente. Presente, profe. Okay. Omar. Eric. Presente. Eduardo. Luis. Presente.
Y Abby. Disculpe, profe. ¿Mandé? Que me dijo mi compañero Edson Pineda que por favor le dijera que no servía su micrófono, que le escribió en el chat cuando pasó su nombre. Ah, ok. Sí, por favor, gracias. Falte yo, profe. Ya, Abby. Ok, gracias. Profe, yo igual falto. Joaquín. Listo. Profe, yo también, por favor. ¿Ya? Yo, por favor. Nino. Listo. ¿Quién más? ¿Nada más? Bueno. Profe, creo. Marco dice que no sirve su micrófono, pero sí está en conectado. Okay. Y Omar también. Okay. Bueno, ¿qué vimos, chiques? ¿Qué les dejé? Les dejé algo, ¿no? ¿Sí o no? Los perfiles del personal. Y luego, ¿qué dijimos? Que luego les encargué algo más, ¿no? Ajá, que hiciéramos el perfil del puesto de mínimo cinco elementos para una empresa gastronómica. Dale, ¿quién me comparte los suyos primero? ¿Puedo pasar, profe? Sí. ¿Le leo los cinco o elijo uno? A ver, elige uno. Ok, yo hice un perfil de puesto del chef ejecutivo y puse licenciatura en gastronomía, sexo indistinto, edad de 30, perdón, a 50 años, que sea creativo y competente en todos los aspectos de la preparación de alimentos, experiencia laboral probada como jefe de cocina, excelente historial en gestión de cocinas, habilidades de comunicación y liderazgo, capaz de delegar múltiples tareas, mantenerse al día con las tendencias culinarias y prácticas y dominio del paquete de Office. Ok. ¿Edad? ¿Pusiste edad? Ya no me acuerdo si pusiste edad. Sí, de 30 a 50. ¿Experiencia cuánto? Como tal, no lo puse, solo puse experiencia laboral probada como jefe de cocina. Ok, un chef ejecutivo, así como tal, es un poquito más delicado, ¿eh? Es un puesto ya nivel gerencial, ¿vale? Porque ahí toma decisiones. Recomendación ahí, especificar experiencia en el propio puesto, no nada más como jefe de cocina, sino, o sea, un chef ejecutivo involucra muchas más cosas, involucra administración, involucra toma de decisión, involucra planeación, ¿sale? Entonces, no nada más involucra la parte de una jefatura de cocina, ¿no? Entonces, hay que ir afinando detalles poco a poco, pero sí. Bien, Sandra. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Puedo yo, chef? Sí, Betty. Yo puse el de un subchef y puse con el perfil, la formación académica, pues tiene que ser un egresado de la licenciatura de gastronomía,
preferentemente con estudios en administración y algo de gestión de recursos humanos, sexo indistinto, edad de 30 a 55, experiencia previa de 5 a 8 años en el cargo, en ese cargo o en posiciones similares. Y como que las características son trabajo en equipo, planificación estratégica, liderazgo, comunicación efectiva, administración de recursos humanos y creo que ya. Ok, ya está un poquito más, más específico, ¿no? Bien, bien, Beatriz. Este, ¿quién más? Yo, Chef. Ok, primero Mau, luego Carlos y luego este... No vi quién era, pero luego tú. Este, yo hice del director comercial y de marketing. ¿Mande? Director comercial y de marketing. Ajá. Usted que, este, conocimientos de planificación de estrategias comerciales, canales de distribución, producto, mercado, competencia, licenciatura en mercadotecnia, administración de empresas o similares, que tenga habilidad persuasiva y de negociación, pensamiento crítico, que sea capaz de establecer objetivos de venta, capaz de establecer y administrar el presupuesto de marketing, capaz de establecer políticas de precios y previsiones de venta y diseñar estrategias comerciales y de mercadotecnia. Ok. Muy bien. ¿Edad no pusiste ni nada de eso, va? Ah, sí, sí, puse edad. Este, puse edad de 30 a 45 años. De 30 a 45 años. ¿Experiencia? ¿Cuánta? Pues no lo puse como tal, pero este, sinceramente yo creo que serán de unos 5 años en el puesto o en un o en alguno o otro puesto similar. Una dirección, ¿no? Por lo menos. Sí, claro. O una subdirección. Eso hay que especificarlo, es importante. ¿Sale? Es sumamente importante. Y aquí nadie me ha mencionado la parte de un manejo de segunda lengua. Está en el sector turístico, ¿eh? Acuérdense de eso. Puestos este, gerenciales. Obviamente hay que... Este, hay que solicitar personas que manejen una segunda lengua, por lo menos. O sea, el inglés, por lo menos, ¿no? En un porcentaje medio alto, ¿no? Este, muy bien, Mau. A ver, Carlos. Chef repostero, hombre o mujer de 25 a 35 años, certificado en artes culinarias, pastelería o repostería. Experiencia comprobable de al menos 3 años en el ámbito. Conocimientos en repostería francesa, conocimientos básicos en nutrición, proporcione un portafolio de trabajo creativo, gran atención al detalle y creatividad, capacidad de trabajo en equipo y bajo presión, responsable y organizado, higiene y presentación excelentes. Ok. Este, ¿cuánto pediste de experiencia? 3 años. Ah, sí. ¿Y tu rango de edad cuál es? 25 a 35. ¿Y a los cuántos sales de la carrera? Como a los 21, 22, dependiendo. ¿Sí da? Pues es lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. Este, nada más ahí, si vas a pedir de 3 años por lo menos de experiencia con gente titulada, o sea, con licenciados, sí, este, aumentale un poquito el rango de edad, porque sí está muy, o sea, sí está como que muy este, ajustado, pues. ¿Vale? Ok, profe, gracias. A lo mejor como a los 27, ¿no? De 27 a 40 años, ¿no? 28, por ahí. Ahí ya te creo que tengan ya por lo menos unos 4 o 3 años de experiencia en el área de repostería, ¿eh?
Y ya como, o sea, como jefe repostero o chef repostero, pues sí, obviamente, pues es más, ¿no? Pero bueno, bien, bien, Carlos. ¿Quién seguía? ¿Yo puedo pasar? Sí, Diana. Yo lo hice de un puesto de cocinero. A ver. Edad, 20 años o más, género indistinto, grado de estudios mínimo, bachillerato, años de experiencia, 2 años, con experiencia dentro de cocina o ámbito gastronómico, conocimientos básicos de técnicas culinarias, conocimiento del manejo higiénico de los alimentos y actividades a desempeñar, apoyo en la preparación de alimentos, auxiliar de chef y preparaciones en línea fría. Bien, 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 ahí se simplifica un poquito más, o sea, es mucho más fácil definir un perfil, dado que las propias características del puesto, pues a lo mejor no exigen un grado académico, ¿no? Simplemente experiencia, ¿no? Y como tal, digo, en nuestro ramo, nuestro giro, nuestro ámbito, hay mucha gente o muchos colaboradores, muchos compañeros de trabajo que pues no cuentan con el grado académico, simplemente pues se han hecho a base de experiencia, ¿no? Y que incluso llegan a ocupar los cargos de altos mandos simplemente por la experiencia que han tenido, ¿no? Hoy día ya es un poquito más competido en ese sentido y pues hay una gran cantidad de personas ya con el grado académico, ¿no? O sea, con la licenciatura que nosotros tenemos. Antes era toda, bueno, cuando yo entré era como que de moda, ¿no? Pero le estoy hablando que yo entré en 2004, muchos de ustedes creo que estaban naciendo, y estaba apenas de moda, ¿no? La carrera. Hoy día sí ya está súper, súper, competida, ¿no? Entonces, bien, estuvo bien esa descripción, Diana. También depende la clasificación de cocinero que sea. Si es un cocinero A, a lo mejor ya empiezas a pedir un poquito de experiencia en el puesto de cocinero A. ¿Por qué? Porque un cocinero A ya no es como tal el auxiliar, sino puede tener algún tipo de responsabilidad dentro de la cocina, ¿no? Ya puede tomar incluso hasta algún tipo de decisión si es que no está el chef encargado, yo qué sé, ¿no? También ahí depende el tipo de cocinero que seas. Pero bien, bien, Diana. ¿Quién más? Yo, profe. Omar. Bueno, de los varios que puse, yo puse del gerente general, pero hablando ya de un hotel. Puse en descripción del puesto que sepa dirigir, que sepa organizar y que sea responsable. En el perfil del puesto puse que tenga licenciatura en administración. A lo mejor también un diplomado certificado en contabilidad, a lo mejor finanzas, porque también luego son los encargados o no, por saber checar las finanzas o la economía de cómo va el hotel, también podría. Una de ambos sexos, edad de 30 a 50 años, una experiencia laboral mínimo de 55 años, y el dominio o diplomados del idioma inglés y francés. Bien, bien, Omar. Solo que ahí en puestos ya como tal gerenciales, hoy día incluso si el grado académico es más alto, bueno, la licenciatura por lo menos, ¿no? Pero ya como requisito a niveles gerenciales sí están pidiendo ya por lo menos hasta maestría, ¿no? Maestría en administración, maestría en dirección de negocios, por ejemplo, maestría en hotelería,
maestría en turismo, etcétera, ¿no? Pero bien. Bien ahí, eso de los idiomas es fundamental, les digo, en ese tipo de niveles y por el giro al que nos dedicamos. Muy bien, Omar. ¿Quién más? ¿Puedo pasar yo? Ok, Fanny y América, ¿no? Creo que era América. Bueno, era yo. Ah, no, dale, perdón. Sí. De los que puse fue meseros. Ajá. Y bueno, de lo que puse también fue experiencia laboral como mesero, conocimiento sobre el manejo de la caja registradora, habilidades matemáticas básicas, atención a los clientes y paciencia y habilidad organizativa. ¿Habilidad qué, perdón? Organizativa. Organizativa, ok. Sí. Ok. A ver, dame un minuto. Ya, chicos, perdón. Bien, Fanny. Ahí también hay que poner como recomendación amplia experiencia en atención al cliente, ¿vale? Manejo de los idiomas también, porque un mesero también está, bueno, pues es el que está directamente ahí atendiendo a los clientes, ¿no? Entonces se le pide por lo menos un porcentaje ahí del idioma, ¿no? ¿Qué más podría ser? ¿Edad? ¿Qué pusiste? ¿Edad no pusiste? No la puse. Ok, nada más hay que especificar que por lo menos sea mayor de edad, ¿no? Que sea mayor de edad y que sí, por lo menos sí un año, ¿no?, de experiencia en el puesto, sobre todo porque, pues sí, es delicado la parte de atención al cliente. Pero bien, bien, Fanny. Dani. Y bueno, yo puse capitán de meseros, puse género indiferente, el nivel académico requerido, puse preparatoria terminada, desde experiencia mínima de 3 años trabajando en el sector restaurantero como mesero, y bueno, sus destrezas, puse nivel intermedio de inglés, normas de etiqueta y protocolo en la mesa, requerimientos de higiene personal, procedimientos y técnicas de primeros auxilios básicos, comunicación clara y auditiva y conocimiento de técnicas de servicios especiales como el flameado y eso, y ya. Muy bien. Ahí también recomendación, puestos como de operativos, pero de capitán, de gerente de piso y todos esos, sí hay que pedir experiencia en el puesto, porque ahí ya empiezas a manejar a personal, o sea, ya hay personal a tu cargo, ¿sale? No es nada más que tengas el conocimiento de lo que es ser mesero, digo, ya sabes qué es ser mesero, pero como ya hay personas a tu cargo, entonces ya va a ser necesario que tengas un poquito de experiencia en manejo de personal, ¿sale? En ese mismo puesto, ¿no? En la misma vacante, ¿sale? Entonces regularmente piden experiencia en el puesto, ¿vale? Pero bien, muy bien, Dani. ¿Alguien más? Yo, che. Yo, profe. Yo, profe. A ver, Luis, luego Fer. ¿Y yo? Y yo. Quien siga. Díganme. Bueno, yo puse el puesto de un chef ejecutivo y solicito escolaridad, tener una licenciatura en gastronomía o en artes culinarias. Idiomas, como mínimo, debe de dominar el inglés y el francés.
Debe de tener capacidades como saber supervisar y dirigir al personal de cocina, planificar, dirigir y preparar algunos platillos en especial, excelentes habilidades de comunicación, estar en la capacidad de mantenerse calmado y de tomar decisiones efectivas en situaciones de conflicto, y sus actitudes debe de tener buena presentación, responsabilidad, amabilidad, pasión por la comida, creatividad, tener vocación de servicio y liderazgo, ser paciente, saber trabajar en equipo, rapidez y precisión. De un rango de edad pido de 25 a 50 años. ¿Ya? Ok. Bien, Luis, es casi, casi imposible que exista un chef ejecutivo de 25 años, ¿no? A menos que sea el chef ejecutivo de su propio negocio, ¿no? Solamente así. Pero si te refieres a un chef ejecutivo de algún hotel o de algún restaurante grande, pues es casi imposible, sobre todo por la experiencia, ¿no? Digo, incluso igual que esté trabajando desde los 13 años, ¿no? Pero digo, ese cargo está completamente alineado a la toma de decisiones, planificación, supervisión, control, dirección. O sea, todos los verbos que hacen los altos mandos es un chef ejecutivo, ¿no? O sea, es un gerente, es el líder, pues. Entonces, difícilmente una persona de 25 años que obviamente esté titulada y todo esto y que sepa los idiomas y todo esto, pues difícilmente, ¿no? Lo va a hacer. Entonces, el rango para un chef ejecutivo con todo lo que tú solicitas y esto, por lo menos debe ser de los 33, 35 años en adelante, ¿no? Hasta los 50, 55 años. ¿Sale? Como recomendación. Digo, no dudo que pueda haber alguien ahí extraordinario que tenga 19 años y sea mejor chef que puede haber, ¿no? Pero digo, pues, realmente es súper complicado, ¿no? Bien, bien, Luis. ¿Quién más? ¿Quién seguía? Yo, profe. Fer. Bueno, yo elegí un jefe de cocina de un restaurante pequeño. Y bueno, básicamente lo que pido es tener una licenciatura en gastronomía, experiencia mínimo de 5 años en el puesto de jefe de cocina, tener experiencia en ambas líneas de comida, fría y caliente, edad de 35 a 45 años, ambos sexos, tener la capacidad de poder organizar, debe ser responsable y debe dominar las lenguas francés e inglés. Muy bien, Fer, sí está, se escucha bien, está completo. Ese sí, considero que está, pues está completo. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo, che. A ver, Joaquín. Bueno, lo que yo hice fue el puesto de un hostess. Y ajá, lo que necesito es que sea un técnico en turismo, tener su tarjeta de salud vigente y conocimientos del manejo higiénico de los alimentos, que tenga experiencia en la hotelería, tenga un buen dominio del idioma del inglés y un buen manejo de paquetería Office. Además de que esté abierto a la innovación, tenga un pensamiento analítico y comunicación. Ajá. Además de controlar las reservaciones de los restaurantes, conocer la capacidad del restaurante, los eventos, o sea, que tenga registro de todo lo que pasa en el restaurante. Y más que nada, comunicación con el cliente al recibirlos y que los acompañe hasta su mesa. Ok, la parte de la atención. Muy bien, también considero que está completo. Bien, bien, Joaquín. ¿Quién falta? ¿Quién sigue? Creo que ya va. Bueno, Joachim. A ver, Víctor. Sobre un parrillero, puse de rango de edad de 20 a 45 años.
Escolaridad puse que mínimo bachillerato. Y bueno, con una experiencia mínima de 6 meses. Okay. En puestos similares. Puse que tenga conocimientos básicos en carne, en cuestión de cocciones y de tipos. Al igual que, bueno, disponibilidad de tiempo y, bueno, solo para laborar en el mismo lugar. Ok, muy bien. Ahí está bien que es especificado porque, si se dan cuenta, a pesar de que es un puesto operativo, es como que especializado. ¿Especializado en qué sentido? Bueno, cocineros veces, se dedican regularmente a la producción, perdón, producción, almacenamiento, lavado de frutas, verduras, desinfección, toda esta parte, ¿no? Pero, por ejemplo, un parrillero, un sushiero, ¿sí me explico? Deben de ser un poquito más especializados. ¿Por qué? Porque un parrillero obviamente debe conocer los tipos de carnes, los tipos de cocciones, los puntos de cocción, qué diferencia hay, ¿sale? Porque si de repente, imagínense, metes a alguien que no sepa y llega una, no sé, un cliente y te pide, ¿sabes qué? Yo quiero mi vacío a punto azul, ¿no? O sea, te vas a quedar, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, sí debe ser un poquito especializado y bien, bien, Víctor, porque sí lo señalas. Bien. ¿Alguien más? ¿O hasta aquí? Profe, ¿puedo pasar yo? Sí. Bueno, el perfil de puesto que hice es sobre un barista. Uh-huh. Bueno, de escolaridad, puse que preparatoria terminada o estudiante de barismo. En el rango de edad puse de 20 a 25 años. Y experiencia laboral previa como barista de 1 año. Conocimientos de las normativas sanitarias. Experiencia práctica con máquinas de café. Habilidades matemáticas básicas. Y capacidad de apreciar las preferencias de los clientes. Ok. ¿Me dijiste jefe de bar o nada más barista? Nada más barista, ¿va? Nada más barista. Muy bien, está bien, Luis. Sí, considero también que está completo. Bien, bueno. Si hay alguien que quiere seguir participando, porfa, el lunes, chicos. ¿Sale? Por hoy la vamos a dejar hasta aquí. ¿Qué toca? Toca subir lectura. Ajá. Toca nuevo tema para hablarlo el lunes. Sale, ya casi llegamos a semana de examen, ¿eh? Para que se pongan ahí a repasar con sus tareas y todo lo que ya hemos visto. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Ok. Entonces, nos vemos el lunes, ¿vale? Sí, profe. Sí, profe, nos vemos. Vale, pues, buen fin a todos. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos, profe. Bye, Fer.